tardes, chicos. Ya estamos otra tarde más con Translation Time leyendo Webtoons. Y como no, pues ya empezamos la semana que viene con Batman, Aventuras de la Familia Wayne. Así que hoy continuamos con el capítulo 11 al 20. Repasamos rápidamente, ¿vale? Yo soy Pili, yo voy a hacer de Damian Wayne, de Jason Todd, de Barbara Gordon y de Alfred Pennyworth. Y esta cosita tan bonita que tengo aquí abajo es Sara. Y yo hago de Batman, señor Batman. A veces me sale mejor. Hago también de Tim, de Stephanie y de algún personaje más que iremos viendo a continuación. Yo soy Laura y yo hago de principalmente de Dick Grayson Nightwing, de Duke y de Cassandra Cain y a veces de señores con bigote. Sí, se aprecia. Ojalá todos con bigote ya. Si no, se los pintamos y ahí decimos que había un bigote. Y oye, pues podríamos hacerlo, ¿eh? En plan así con rotulador, ¿sabes? Se lo pintamos así en plan a todo el mundo. A niños claro. Pequeños también. Decimos, yo he visto un bigote, tú has visto un bigote, ¿verdad? Sí, 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 llevaba bigote. Sí. Bueno, vamos a darle aquí cañita. Venga. Empezamos con el opening que es... Na, 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 Batman, Aventuras de la Familia Wayne. Antes de irnos, tenemos que hablar de algunos casos que siguen abiertos. Batman está suelto. ¿Quién quiere ocuparse de él? ¿Nadie? Bueno, Stephanie, Batman es tuyo. No, gracias. Batman quiere convertirse en mi némesis. Y yo como que... ¡puaj! ¿Por qué está tan obsesionado conmigo? No significa no, idiota. Ese no es un motivo válido. No, gracias. Ok. Después volveremos a Kaidman. Baffler está causando problemas en los muelles. Gordon nos pidió que interviniéramos. ¿Por esa imitación barata de Irvinder? ¿En serio? Gracias por ofrecer tu ayuda, Tim. ¿Qué? ¡No es justo! Te doy $20 si tomas este caso. Perdón, Timmy, pero pasó. Y finalmente el último caso. Condiment King. ¡Ah! ¡Otra vez no! ¡Buah! Es que es el peor. ¿Jugarme de Kaidman y tener que pelear contra Condiment King? ¡Hecho! Ah, creo que era Bandan. ¡Hecho! No sé cómo hacer esto, pero... ¿Las dos? Soy las dos a la vez. Bueno, pues de una vez ya está, ¿no? Eso significa que... ¿Cas? No. ¿Me debes una? ¿Que no? Ah, vale. Yo me encargo de Condiment King. Que Buffett te parece genial ahora, ¿no? ¡La última vez! ¡Tardé 3 semanas en quitarme el olor a mostaza del uniforme! ¡3 semanas! Qué bueno que funcionó. Odio pelear contra Condiment King. Las aventuras de la familia Wayne. Batman. ¡Ay, Condiment King! Dios mío. Prefiero Kaidman, la verdad. A ver, Kaidman es un clásico, pero Condiment King tiene su punto, ¿eh? Pero aquí ya hemos visto por qué realmente Batman adopta tanta gente. Es para librarse de los villanos con tiranis. Es para que no le manchen el traje. Y está bueno, vale, aquí está el primer capítulo de hoy. Vamos a hacer más, ¿no? ¿Tendría alguien algo más que comentar? ¿No? Pues vamos. Que Cass me parece súper adorable porque es más bonita que todo, o sea... Bueno, pero igual le ha comido el barrón el otro. Se la ha comido el otro, sí. Ah, bueno, pero es Dick, o sea, que se fastidie. O sea... Es lo que pasa con los hermanos mayores, a ver. Exacto, hermano mayor.
No. Oye, yo soy hermana mayor, ¿eh? A ver si voy a tener que liarme a hostias. Yo soy hermana pequeña. Yo soy peque también. Chan, chan. Na, 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 Batman. Las aventuras de la familia Wayne. Clam. Este es mi bolígrafo. Sí, perdón. Tenía que escribir algo, ya casi termino. Devuélvemelo. ¡Ey! Deberías aprender a compartir. ¿Dónde está? ¿Buscabas esto? ¿Qué has hecho? Pero... voy a... ¡Maldito! Deberías aprender a compartir, ¿sabes? Al día siguiente. ¡Drake! Al día siguiente. Ese pequeño. ¡Hoy tengo una reunión! Y al siguiente. No quiero saberlo. ¿Verde como el Joker? ¿En serio? Y al siguiente... Ok, no puedes seguir así. No sé de qué hablas. Otra vez dices tonterías, padre. ¿Quieres que llame a alguien? Listo, ya está resuelto. Sí, ya paramos. Ah, no, las aventuras de la familia Wayne. Batman. Es que me gusta mucho decir entonces a veces me voy antes. Laura, buena intervención tuya, ¿no? Sí, fantástico. Digo, dirá lo de al siguiente y todas esas yo, cosas. Yo me he quedado en la... Como no lo decías. Estaba disfrutando de nuestra gran interpretación. Sí. Además, viene que ni pinta porque estábamos hablando de hermanos pequeños y mayores y mira, justo episodio de hermanos pequeños y mayores, o sea... Sí. Pues sí, a ver, a mí me gustaba Tim con el... Es Tim, sí. Con el... Con el pelo verde. Con el pelo verde le quedaba guay. Molaba. Además, vale. Pegaba con el traje. Eso tiene su motivo, ¿vale? Guiño, en plan, momento de explicar cosas de DC de Billy. Tim Drake, hay una especie de arco argumental que se llama Batman Beyond, que ocurre como en el futuro, ¿vale? De hecho, se hizo una serie muy famosa, ¿no? ¿Qué pasa? En esta serie, supuestamente, el Joker secuestra a Tim, le lava el cerebro y lo convierte en el Joker Junior, ¿vale? Entonces, anda. Tim como que se hace malo, luego no, luego vuelve a hacer... Es una cosa como... Cosas de decir, ¿sabes? En plan, es como en otra línea temporal. ¿Es el único que se vuelve Robin Joker? Sí. Vale, entonces sí que lo he visto alguna vez. Lo que pasa es que la serie animada de hace mil años, que es buenísima. Esa sí, mola sí, uno. Sí. Me daba un puto mal, me daba más mal rollo el team que Joker, tío. Con la sonrisita esa como... Así Joker. Ok, pues vamos a darle, ¿no? Tírale. No, Batman. Las aventuras de la familia Wayne. Vamos, Damian, sonríe. ¿Cuánto tiempo falta para que llegue? Dijimos que era el mediodía, ya casi es la una. ¿Podemos cortar el pastel y terminar con esto de una vez? Venga, Damian, si ya hemos hablado de esto, ¿cuántas veces cumples 9 años? ¡Hay que celebrarlo! Buenas noticias. Lograron conseguir ya sabes qué. Tradición estúpida para niños estúpidos. Con cariño, Cristelina. Esto no es nada comparado con las espadas que mi madre usaba para perseguirme. No sé si es Cass. Es que no sale, no es, tiene que ser o Cass o Jason o... Pues va. En cualquier caso, no es Billy. Ah, bueno, no.
Pues voy a hacer caso. ¡Hola! ¡Ya hemos vuelto! ¡Ah! Míralo con la traje y corbata. ¿Quién te ha hecho eso, Babs? ¿Qué me habéis traído? Feliz cumpleaños, hijo. Perdón por llegar tarde. Siempre llegas tarde. ¿Te divertiste con Bárbara y Dick? Sí, más o menos. Dick se pasó todo el tiempo echando fotos. No sabía qué regalarte, pero Dick y Cassandra sugirieron... Fue idea de Dick, pero yo fui al refugio a elegirlo. ¿Un cachorrito? Diego, es para ti. Mi madre nunca me dejó tener mascotas. Decía que encariñarse con otros te hace débil. ¡Siéntate, diente sádico! Ese no es un nombre para un perro. Toc, toc. ¿Quién quiere pastel? ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Sigo pensando que es una tradición estúpida para niños estúpidos. ¡Te queremos, Damián! ¡Cumpleaños, hijo! ¡Las aventuras de la familia Wayne! ¡Batman! A ver, ¿puede que Damián sea el menos niño de todos, en realidad? Es como, sí. ¿Has visto la serie esta de...? Bueno, y que también son cómics de Umbrella Academy, que sí. Que es niño, no es niño, y es el que actúa más adulto. Sí, porque me recuerda un poco, sí. Number 5. De hecho, dicen que es muy posible que esté basado en Damian Wayne, porque Gerard Way, que es el escritor de la Umbrella Academy, que es el cantante de My Chemical Romance, que esto siempre me parece como, what the fuck, es como en plan, what, son la misma persona, sí, son la misma persona, es muy fan de Batman y de DC, entonces dice que él creó The Umbrella Academy basándose un poquito en la familia, y es muy probable que número 5 esté basado, aunque sea levemente, en Damian Wayne, la verdad. Sí, aunque sea, sí, sobre todo por el Malfoy ya un poquito. A ver, ¿tiene mala leche? Sí. Es muy bonito, míralo con el perrito ahí que se le pone los ojitos así como... ¡Perrito! Y lo bueno, vamos a darle a otro, yo creo. Es que esto ya... De este realmente pues era un poquito anecdótico. Vamos a pasar a otro a ver qué pasa. Ya vamos por el 14, gente. Ya. ¿Me he hecho intro? Ya no me acuerdo. Ah, no la he hecho. No. Na-na-na-na-na-na-na-na, Batman. Aventuras de la familia Wayne. Uy. Señor Bruce, el auto para ir a la gala ya está en la puerta. Gracias, Alfred. ¿Estás seguro de que quiere ir solo? Podría acompañarle a uno de los niños. Lo mejor para todos es que vaya solo. ¿Por qué lo dice? ¿No recuerdas lo que pasó la última vez? Y este es mi hijo menor, Damian. Hazlo tú, Laura, que si no, no vale, sale bien. ¡Ay, pero qué niño más bonito! ¡Es un placer conocerte! Está muerta. ¡Guarda ese cuchillo! ¿Pero ella? ¡Que lo guardes! El señorito Damian no, entonces. ¿Y el señor Timothy?
en su defensa, así. Llevaba más de 36 horas despierto. Por eso le dije que no fuera. ¿Y la señorita Cassandra? ¿Cómo llegó hasta allí con esos tacones? Pero seguramente no estuvo escondida toda la noche. Se escondió y nunca regresó. Bueno, hoy está el señor Jason aquí. Sí, pero hablando hipotéticamente, si un hombre muy malo matase a su hijo, usted... ¡Nos vamos! Está bien, no, pero podría llamar al señor Tick. No. ¡Ven! ¡Les dije que podía hacerlo sin manos! El señor Duke nunca ha ido a la gala. Estudiando en un examen importante mañana. Y antes de que la menciones, Stephanie se partió de risa en mi cara la última vez que le preguntó si quería acompañarme. ¿Tendrá que resignarse a ir solo? ¿Y si me acompañas tú? No me paga lo suficiente para eso, señor. ¡Maldita sea, Alfred! ¡Te estaba tirando la calle y no te habías enterado! ¡No, tía, que es como su padre! ¡Venga, las aventuras de la familia Wayne! ¡Batman! ¡Ah, no, 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 no! Eso no estaba en el contrato. No estaba en el contrato. Eso no estaba en el contrato. Hombre, a ver, a Alfred tampoco le cuesta nada comportarse bien, puesto que sabe de etiqueta y encima le invitan un poquito a lo que viene a ser el papeo, pues yo diría que sí. ¿Qué otra opción? Pues te quedarte ahí en la casa, posiblemente cuidando de la gente, pues para eso te vas de fiesta. Pero a lo mejor es introvertido y no le mola. Claro. Además, la gala Wayne se suelen poner siempre como en plan que están llenas de señoritas, así en plan que intentan tirarse a Bruce, gente muy cansina. Entonces yo entiendo que no quiera ir, la verdad. Bueno, pero tú te pones a lo tuyo y te haces amiga de las gambas y del tinto de verano. Y no tienes por qué hablar con nadie más. Me acabo de imaginar una gala con tinto de verano, pero con la botella de plástico de la casera. ¡Hombre! De los hombres. ¡Soy la reina de las gambas y el tinto de verano! Y ya pues a lo mío. Lo veo, en fin. Tía, lo veo. Sí. O sea, lo veo. Un drama donde yo no lo veo. Vamos yo a no seguir. Lo veo. Porque sí. Bueno, 15, ya vamos por el 15, la mitad de lo que vamos a hacer hoy. Veamos. Lo primero de todo, Batman, las aventuras de la familia Wayne. ¿Tienes mi boleto? Está en el Batmóvil junto con una muda de ropa. Necesitamos buenos asientos. Quiero ver bien el escenario. Y es el primer solo de Cass. Estoy llegando en este preciso momento. Genial, no voy a dejar que esa tal Margie se quede con los mejores asientos otra vez. Tu hija ni siquiera baila tan bien. No es una competencia. Hablamos después. Gordon me necesita. Señor Bruce. Llegaré a tiempo, no te preocupes. Acaban de apagar las luces. ¿Está en camino? Y persiguiendo a Firefly. Termino enseguida. Muy bien, señor. La señorita Cassandra baila después del entreacto. Lo sé, estaré ahí, lo prometo. Ya comenzó el entreacto. ¿Dónde está? En el camino, te dije que... ¡Ah! ¿Eso fue un grito? Tengo que cortar. Cuídame el lugar. Guárdame el sitio, mejor dicho. Muy bien, señor. Piloto automático activado.
no. Las aventuras de la familia Wayne. Batman. O sea, se la llegó. Yo pensaba que iba a llegar, joder. Qué bajón. Qué triste, ver, ¿no? También es que es parte una de otro de, o sea, la continuación que va a venir ahora después, o sea, que no os preocupéis. Pero no, no. Mira, en el directo anterior tuvimos un capítulo, bueno, dos, de hecho, dos partes. Que eran cuando Duke y su novia que nos cae mal. Bueno, eran tres realmente. Eran tres. O sea, realmente sí. Tenemos ahí el momento tristón. Siempre eran como bromitas y luego de repente una parte así tristón. ¿Y ahora es esta? ¿Por qué Bruce no ha llegado a tiempo? Porque necesitamos drama, tía. No, tía, pero yo venía aquí para partirme el culo y ahora voy a... Vamos, me he quedado mal. Mírale qué carita se le queda. Me lo perdí. Mira qué carita, por favor. Que Bruce es que... Esto es muy workaholic. O sea... Claro. Es que está todo el hombre... ¿Quién va a salvar el mundo si no...? Bueno, el mundo no Gotham. Pues alguno de sus hijos, yo qué sé. Claro, exacto. No sé cómo puede el hombre ya con todo. Pobrecito. Venga, otro. Seguro que es que lo que le faltan son hijos. No, eso te iba a decir, si tiene un ejército entero de hijos, o sea, podría dejar los hijos esa noche. A ver, sinceramente los hijos no le... Puede que los tuviera para que le quitara trabajo, pero le están dando más trabajo, porque realmente no le están quitando trabajo, porque son un poquito incompetentes, ¿vale? Que no se enteren, pero... Y encima tiene que ir a sus movidas sociales, entonces ya le están comiendo muchas... Le están comiendo muchas cosas de tiempo por tener que ir a sus movidas sociales y encima no le están ayudando con proteger la ciudad. Todo mal. ¿Por qué? Hombre, porque están bailando. O sea, ¿a quién le importa bailar, vale? No. Claro. A ver, si eres Alfred, te puedes ir al cóctel. Claro que sí, porque eres Alfred y puedes hacer lo que te salga de... Porque eres Alfred. Nadie te puede... Porque esa casa sin ti no se levanta. Efectivamente. Verdad. Alfred, ¿y hemos empezado el momento, señoras en una cafetería, indignadas. Nos falta la chaquetilla en plan de... No, momento, es que claro, ya el momento de indignarse. En el capítulo anterior, igual la cosa se puso demasiado hot con el culo de Nightwing y aquí nos ponemos indignadas. 3 horas. Todo perfecto. Bueno, vamos a... No salió todavía porque... comentario del culo de Nightwing, esto es... rico. Ya salió. Tenía que estar quedó claro. Creo que quedó claro lo que tenía. Bueno. Na, Batman. Las aventuras de la familia Wayne. Ya agotó su cuota de amargura por hoy, señor Bruce. Me parece que debería subir. Así le dicen ahora. Cuando yo era pequeña le decíamos esconderse de los problemas. No me estoy escondiendo de nada. La señorita Cassandra no estaría de acuerdo. No quiere hablar conmigo. ¿Acaso lo ha intentado? ¿O lo supone? Yo... me equivoqué. Sí, a veces pasa. No sé cómo hacer esto, Alfred. No sé cómo ser un buen padre y, además, el Batman que Gotham necesita. Seguirá haciendo lo que pueda, señor Bruce. Y cuando fracase, sabrá que tiene que esforzarse más la próxima vez. Eso es todo. Nadie espera que sea perfecto. Excepto Damian. ¿Un Wayne con expectativas demasiado altas? ¡Qué inusual! Bueno, ¿qué va a hacer respecto a la señorita Cassandra? Hablar con ella. Muy bien, señor Bruce. ¿Puedo pasar? Sí. Lamento mucho haberme perdido tu actuación. Tendría que haber estado ahí. No puedo prometerte que seré perfecto. Pero sí que me voy a esforzar más. Esta familia es importante para mí. Tú eres importante para mí.
Lo siento mucho. Lo sé. Era Bobito. Aún tengo muchas ganas de ver tú solo. Si quieres mostrármelo. ¿Qué has hecho? Yo... alquilé el teatro. Solo por esta noche. Para nosotros dos. Vale, espérate que voy a llorar. Se puede llorar. Pero que yo venía a reírme, me cago en la puta. ¡Joder, puto Batman! ¡No puedo! ¡Hostias! Vale. Estoy bien. No. Oye. Tranquila, tómate tu tiempo. Oye, qué estamos bonito. Filiando. Es que es súper bonito. Es que he tenido que tomarme un momento ahí y todo. Voy a beber. Soporta, joder. Es que es muy bonito. Así lo es. O sea, me encanta. Bueno, a ver. Es que este episodio yo puede que sea mi favorito. Y eso que los de risa me gustan mucho, pero es que este. Lo primero, la conversación Alfred y Bruce, maravillosa. En plan, Bruce teniendo problemas para expresar sus sentimientos, como no, porque, bueno, Batman. Y Alfred, como, bueno, querido, con su sarcasmo ahí, sus historias, aconsejándole y diciéndole, muy bien, ¿qué vas a hacer? Encima, como, le dice lo que tiene que hacer, pero como que le hace creer que lo ha decidido por sí mismo, cosa que me parece brillante. Es que me encanta porque Alfred es como que, aparte de hacer galletas y postres maravillosos y llevar a casa, es el terapeuta, sí, el psicólogo de todo. Sí, 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 o sea... No le pagan bastante, a ese hombre no le pagan bastante. No. Y luego, Cass, pero rencor y encima Batman, que ya no es solo, o sea, Bruce ya no solo se disculpa porque mucha gente eso, se disculpa y ya está. Pero es como, no, me disculpo y le pongo solución, ¿sabes? Y te alquilo el teatro para ti. Que, a ver, que si no lo puede alquilar Batman, no puede alquilarlo nadie, porque vamos, yo qué sé. La guita. Si no puedo alquilarlo, se monta uno en solo. Claro, sea, tía, ¿eh? Eso te iba a decir, no te preocupes tú por eso, que en un momento se monta uno. En fin, ¿cómo? Buenísimo, buenísimo, me ha gustado mucho este. Muy bonito. Vamos a ver el siguiente. No ha hecho el ending, obviamente, porque es que no podía. O sea, este ending... No pasa nada. Este no te va a ending. Pero ahora sí que hago opening. Na, 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 Batman. Las aventuras de la familia Wayne. Bruce llamó hace poco. El vuelo se ha retrasado por el clima. Así que Alfred y él van a llegar tarde esta noche. Alfred se va a estresar un montón. Odia no tener tiempo suficiente para preparar los banquetes festivos. ¿Habrá algo que podamos hacer para ayudarlo? ¿Cómo qué? Tal vez podemos encargarnos de los pasteles. Eso le ahorrará muchísimo tiempo. Antes de irse, Alfred dijo literalmente una sola cosa: que no toquéis la cocina. Kate Kane, alias Batwoman, no te metas con ella. En serio. Solo vamos a hacer pasteles y es una buena excusa para motivar al espíritu festivo. ¿Qué podría salir mal? Esto va a ser un desastre. Alfred normalmente pasta calabaza y otro de manzana. Y uno de nueces pecanas. No se olviden del de fresa y ruibarbo. ¿Alguien sabe por dónde empezar? ¿Tal vez por la masa? Me voy a fijar en internet. ¡Genial! Damian, Tim, vosotros encargaos de la masa. Cass, busca los moldes. ¿Me preparo los rellenos? No, gracias. No quiero participar. Aquí hay uno. Yo creía que Alfred tenía más. Bueno, no importa. Pondremos la masa aquí.
No quedó bien. Creo que se pareja sola en el horno. Sí, claro. Vamos a hacer primero el relleno de manzana. Tendría que estar más lleno, ¿no? ¡Golpe de inspiración! No, no, o sea, eso lo tengo que decir porque he hecho más de... Ah, vale. ¡Golpe de inspiración! ¿Qué vas a hacer? ¡Un megapastel! ¡Guau! Vamos a ponerlo en el horno. ¿Te refieres al horno que nunca encendieron? Ah... 15 minutos 15 después. 15 minutos después. Ahora ya son 30. ¿Cuánto equipo? Ahora solo hay que esperar. No debería tardar tanto, ¿o sí? Podemos dejarlo unos minutos más. Ram. ¡Deprisa! ¡Ya han llegado! ¡Saquemos el pastel! El sabor tiene que estar bueno. ¿Qué? Antes de que digáis nada... Hicimos el pastel de Acción de Gracias. No sé qué decir. Bien. No vamos a comer eso, ¿no? Yo no. Traté de detenerlos, de verdad. La próxima vez debería esforzarse un poco más. Me encantan las pullitas de Alfred, así súper elegantes. Pero bueno... Aventuras de la familia Wayne. ¡Batman! ¡Ah, no, 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 no! A mí lo que me ha pasado, el hecho... ¿qué voy a decir? Una vez pusimos en mi casa a precalentar el horno y lo típico que en el horno guardas tuppers y movidas, pues no nos dimos cuenta de que había y precalentamos el horno y luego pues había una masa plasticosa buenísima. O sea que realmente no puedo juzgarles, o sea, han pasado cosas peores. Bueno, yo una vez puse una pizza sin encender el horno y llegué como a los 10 minutos y vi que la pizza seguía obviamente congelada, o sea, porque yo pensaba que se iba a hacer por el arte de magia, porque vamos, otra cosa. Perfecto. Yo no tengo muchos dramas con el horno, la verdad es que no lo he usado mucho, así que... Nah, ya, yo fue un fallito de novata, pero ahora ya... Bueno, yo voy ya sin usarlo mucho, no me funciona. Bueno, ahora nada, me lo que estoy viendo es si importa el pastel ese que vemos, nuestro horno. Que es el palo negro ese que han puesto. A mí me encanta que entre no sé, cuatro cabezas no hayan sacado. Ah, yo también me he fijado, pero parece algo de hierro, no parece comestible. Sí. Que es como metí un arma ahí dentro. Puede que seas muy noob, es pero sabes que eso no se come. No, no. En fin, aún vamos a ver. A lo mejor te cocina o algo que se habrán dejado ahí puesto, no sé. A saber. Na 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 Batman, aventuras de la familia Wayne. Aprendí de los mejores. Si alguien me está vigilando, lo noto. Mantener una identidad secreta no es fácil. Si te ausentas sin explicación muchas veces, despertarás el interés de la gente. Le prometí a mi padre que trataría de no llamar demasiado la atención. Y voy a cumplir esta promesa. Pero no puedo perder más tiempo. No hay que hacer esperar a Talia al Ghul. ¿Madre? Debes perfeccionar tus habilidades también. Hace casi 7 horas que te estoy esperando. Talia al Ghul, hija de Ra's al Ghul,
aliada poderosa y enemiga letal. Sabía que estabas aquí, pero tenía otras responsabilidades. Parece que también debes repasar tus prioridades. ¿Qué quieres? Vine a evaluar cómo avanza tu entrenamiento bajo la tutela de tu padre, nada más. Sé cómo son tus evaluaciones, madre. Esto es diferente. Al menos te han inculcado sus aptitudes detectivescas. Eso es bueno. Si quieres preguntarme algo, hazlo de una vez. No vine a que me juzgues. ¿Ves feliz? ¿Eh? Esta vida que has elegido junto a tu padre y los demás, ¿te hace feliz? Pasé la mayor parte de mi vida en la Liga de Asesinos. Tenía un propósito, una misión. Creía que eso era ser feliz. Hasta que vine aquí. Y descubrí otra vida, con una familia que nunca había imaginado. No todo es perfecto. A veces nos peleamos, a veces cometemos errores. A veces padre olvida que ya no tiene que hacer todo solo. Pero sí, la respuesta a tu pregunta es sí. Soy feliz aquí. He tomado muchas decisiones difíciles en la vida. De algunas estoy orgullosa, de otras me arrepiento. Dejarte ir es la decisión más difícil que he tomado. Pero si contribuyó a tu felicidad, estoy contenta. ¿Voy a volver a verte? Si mantienes los ojos abiertos y agudizas tus sentidos, seguramente sí. Hasta la próxima, madre. Las aventuras de la familia Wayne. ¡Batman! ¡Ah, no, 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 no! Vale, este es el plano final de Rob, o sea, del Damian, sí que se parece un montón al Number 5, ¿eh? Así con la barbilla, ya. Así. No sé, esto tal cual es. Poco se habla de lo bonito que es Damian en este capítulo con su madre, por favor, ¿eh? O sea... Yo tengo una pregunta. ¿Cuál? Pregunta. Que probablemente sea de inculta de cómic, ¿vale? Pero... No, porque no. Para ir a hablar con su madre se viste de Robin, quiero decir, no puede ir vestido con el uniforme del colegio. Porque le gusta el drama. Ah, vale, vale. Es que no, era no, grande. No. Quiero decir, no es como si tuviera que esconder su identidad, que es su madre, o sea. Ya, pero ¿y si alguien le está viendo que no es su madre? Les está espiando, no sé. A ver, bueno, en realidad, si te pones a pensarlo, lo podría racionalizar como que Dahlia... puede ir de buena o puede de repente sacarle una espada y atacarlo, ¿vale? Porque Dahlia es así. Dahlia se ha educado en la vida de los asesinos y piensa que todo es una lucha. Entonces, muchas veces, además, cuando Damian se encuentra con su madre en los cómics, lo primero que hacen es pegarse. O sea, se sacan la espada y se ponen a pegarse. Entonces, podrías razonarlo por ahí. Pero yo te digo que, como fan de cómic que soy, es por el drama. O sea, pues que son unos dramáticos todos. A ver, también, claro, por eso se nota al principio que había más tensión, que yo por eso también he puesto voz un poco así de más de borde, pero luego ya cuando se ha visto un poco el lado softy, pues ya es como... Pero bueno, igual mañana se ponen lo que dice Pili, sean bestias. Es que una dinámica sana. Porque... Sí, es complicado porque además en los cómics Dahlia llega a matar a su puto hijo, entonces, claro, no es una relación que tenga muy buena. Fantástico. Sí, DC Comics. Se carga a su propio hijo, pero bueno, luego dicen como que estaba poseída, yo qué sé, cosas de estas de los señores. Ya te digo que Dahlia es un personaje que a mí me gusta mucho, pero sí que es verdad que la han tratado muy mal en los cómics, la verdad. Caótica. Bueno, vamos a la 19. Creo que en este era el que teníamos un invitado especial, animalesco. Sí. Vamos a darle Batman. Aventuras de la familia Wayne. Inciso, ¿quién lee los etiquetas? Carteles. Que aquí creo que hay varias. ¿Quién lee menos? La gente que sale. Sí. Pues yo salgo dos veces. Pili sale... Yo salgo dos veces. Todas salen dos veces, pero lo leo yo. Venga, va. Venga, pues dale. Ya está.
El establo de la mansión Wayne. ¿Sí? ¿Tienen un establo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bativaca, la primera y única vaca justiciera. Gracias por hacerme compañía. Más tarde vengo a darte de comer. La vaca también eras tú, Laura. Sí, ya voy. ¿No? Estoy caminando como una vaca, perdón. Ah. El gato Alfred. No, su apellido no es Pennyworth. ¿Cuál es eso? ¡Alto ahí, criminal! ¡Despídete de tu vida de maleante! ¡Ja! ¡Ay, no! ¡Suena súper tonto! Que gane el mejor de tres. Ah, no, espera, eso es Bruce, creo. ¿Ah, sí? No sé, no, es que la verdad, el bocadillo está muy mal puesto. Sí. Que gane el mejor de tres. Solo si puedes aguantar otra derrota, padre. ¿Ok? Alfred, baja de ahí. Podría jurar que vi. ¿Qué? No. ¿Por qué está esto abierto? Menos mal que me di cuenta. Adiós, Laura. Luego vuelves. ¿Qué tal la desconexión diaria? No lo te aporta, es verdad, ocurre. No me pillan medio bocadillo, ¿sabes? O sea. Sí. Nada, tía, no te preocupes. ¿Por dónde iba? Vale. ¿Quién sabe a dónde podría haberse ido Bativaca? Bonito regalo le acaba de dejar, ¿eh? O sea. Ya, ya ves. La puta vaca. Grandote. Las aventuras de la familia Wayne. Batman. No. Esto de la Bativaca. Explícanoslo, por favor. No sé, o sea. Vale, a ver. Esto existe, ¿vale? O sea. Damien tiene un pequeño problema y es que le gusta adoptar muchos animales, ¿vale? De hecho, tiene como unas 4 mascotas en la puta casa, ¿vale? Tiene a Alfred the Cat, el gato Alfred. Tiene a Titus, que es un gran danés, que es como el perrito ese que le han regalado, pero con un nombre distinto. Y después tiene a Bat Cow, a Bativaca, que la historia es que este señor fue con su padre a una especie de matadero. Vio a la vaca, vio que tenía el antifaz, le hizo mucha gracia y decidió, la vaca para mí y a partir de ahora soy vegetariano. Entonces, y además, que les pinguen, ¿no? Las demás, porque haber nacido con antifaz en la cara, básicamente, ¿no? Sí, vale, genial. Básicamente, sí, ese. También hay unos cómics que se llaman Little Gotham, que son como para más niños, ¿sabes? Más pequeño y tal, que tiene un pavo. Tiene un pavo que se llama Jerry. ¿Vale? O sea, sí. Sí, te lo juro. Tiene un puto pavo que se llama Jerry. Qué bien. Un Jerry. Pues un poco. Un Jerry, sí, exacto. O sea, y es una puta fantasía eso, o sea. Pues nada, vamos, yo qué sé, la puta vaca y. La puta... Pobre Alfred que lo tendrá que limpiar después. Yo qué quieres que te diga. Sí, lo debería limpiar bien, sí, la verdad. Pero bueno, vamos a darle al último, ¿no? Sí, dale. Este último ya de... Batman, las aventuras de la familia Wayne. Ah.
¡Alerta de intrusos! ¡Alerta de intrusos! ¿Dónde? ¡Ahí! No tengo tiempo para ponerme el traje. Tendrá que servir con esto. Activar el sistema de defensa de la cueva. Activar el sistema de defensa de la cueva. Activar el sistema de defensa de la cueva. Y sí. Aquí hay un rugido. Si quieres lo hago yo, en plan... Ya lo he hecho. Wow. Ni lo pienses. ¡Ah! Eso ha sido increíble. ¿Yok? ¡Diok! ¡Diok, estás prestando atención! ¡Esto es importante! ¿Eh? No. Estaba... ¿Ah? Creo que me he quedado dormido. Tenemos que empezar de nuevo, entonces. Plan de emergencia M02. Si un ejército de hombres murciélagos asedia Gotham... ¡No! ¡Las aventuras de los comidos! ¡Batman! ¡Ah! Esto es referencia al primer capítulo de todos, ¿eh? Sí, efectivamente. ¿Os acordáis, gente? Que se tragó lo de que para matar a los intrusos tenían ahí al dinosaurio. En fin. Lo peor es que todavía se acuerda Duke, o sea, diciendo: yeah. Esto tiene que ser real. Porque ¿eso puede ser? Tío, es real. Por un motivo. Drogas. Porque vamos, que le haya afectado tanto. A lo mejor es que le molan mucho los dinosaurios y que es como wow. Bueno, sí, ya no sé. A ver, no dudo que el tostón sea gordo. Pero. A ver, sueños raros hemos tenido todas. Ya, pero así que vengan tan así todo loco, no sé. A ver, yo también tengo una estatua gigante de un tiranosaurio rey, lo veo todos los días y al final acabo soñando con el tiranosaurio rey, o sea... Pues a mí no me pasa, ¿sabes? Y eso que tengo una estatua aquí. Una broma. Ahora parece... Y ahora se asoma. Sabes que tiene un tiranosaurio rey de mascota. Oh, yeah. Bueno, pues gente, hasta aquí ha sido el de hoy. Una hora clava, bueno, hemos tardado un poco menos porque hemos empezado un poco más tarde. Hoy hemos ido un poquito rapidito por el motivo que hemos comentado. Pero aquí ya estamos leyendo webtoons todos los viernes, Batman, hasta que vuelva a salir Un sueño no tan sueño y los alternaremos. Y eso, yo qué sé. Mañana decir que tenemos otro directito hablando de la revista Planeta Manga, que tenéis que estar atentos porque hemos estado subiendo cada semana, cada día de la semana, una reseña, nuestro blog original de cada una de las historias, y mañana se recopilarán todas en el directo. Y bueno, pues eso, a la hora de siempre, en el lugar de siempre, con las mismas estúpidas. No, que somos majas. Sí, no pasa nada. Sí, estamos, ya que sí. Estamos ahí a lo nuestro, y ya está. Y mañana, pues un poquito más de fiestiki. Y claro, si habéis leído la revista, pues también veniros a hablar de ella con nosotras y comentar vuestra opinión, y si estáis de acuerdo con lo que pensamos nosotras o si no, pues lo vemos en el chat, básicamente. Ya está, dicho todo. Pues muy bien, dicho. Nos despedimos. Hasta mañana. Hasta mañana, chao. Hasta la semana que viene.